estando Kevin, ¿ya? Ya, listo. A ver, dime, ¿estoy compartiendo pantalla o no sé qué he hecho? A ver. Ya. Sí, igual cuando cambio, ¿está normal? ¿Está bien? Ya. A ver, hoy ya vamos a tratar de repasar algunas cosas que me habían solicitado cuando hemos estado repasando en las prácticas. Igual, la idea es que seamos un poquito más dinámicos, que me pregunten todas las dudas que hayan tenido durante las prácticas y también las dudas que hayan tenido en sus exámenes, ¿ya? Entonces, hoy vamos a repasar lo que es diabetes y tratamiento, pero para eso recuerden que ustedes ya deben saber más o menos cuáles son los antidiabéticos orales, todo eso, ¿ya? Entonces, déjenme dar un ratito, listo. Algo que tienen que tener en cuenta siempre cuando tienen un paciente diabético, primero es lo que ya hemos repasado, ¿no? Que son todo lo que son los criterios diagnósticos, que ya los hemos visto. Una vez que ustedes ya tienen un diabético diagnosticado, lo que hay que hacer es controlarlo, porque recuerden que la diabetes es para siempre. O sea, no se va a curar el paciente de la diabetes nunca. Entonces, el paciente siempre tiene que tener sus controles, por lo menos cada 3 meses. Y si hay algo importante que tienen que tener en cuenta, es lo que vamos a hacer en cada visita. Entonces, lo que les he traído todo es de la ADA, ¿no? Entonces, en lo que es el examen físico, siempre hay que tener el peso, la talla para ver su IMC, siempre tener la presión arterial. Esto de que el paciente tenga fondo de ojo, tiene que ser por lo menos cuando lo encontramos diabético, o sea, cuando le hacemos el diagnóstico de diabetes, pero también hay que hacerlo anualmente. Así el paciente no tenga ninguna molestia. O sea, cada año hay que mandarlo al oftalmólogo para que le hagan fondo de ojo. Porque recuerden que por lo menos el diabético tipo 2, nunca vamos a saber realmente cuántos años tiene de diabetes, ¿eh? Siempre palpar tiroides para ver que no hayan otras alteraciones. Ver la piel, ver si tienen acantosis nigricans, ver si se está colocando insulina, cómo está su abdomen, que no tenga lipodistrofia, que se esté colocando adecuadamente. Y en el caso de los pies, siempre es bueno ver cómo está la piel, si tiene callos, si tiene hongos en las uñas, todo ello. Palpar los pulsos y también ver la temperatura y hacer el examen con monofilamento. El monofilamento es una especie de herramienta que nos va a ayudar a ver la sensibilidad en el pie del paciente, ¿no? Y ver si tienen algunas otras alteraciones mentales, ¿no? De repente el paciente tiene depresión, ansiedad, algo más de eso. En lo que es el laboratorio, que es lo que me han estado preguntando también, recuerden que por lo menos la hemoglobina glicosilada tiene que tener cada 3 meses el paciente. En cada visita hay que solicitar la hemoglobina glicosilada. Después, por lo menos anualmente hay que pedirle todo lo que son lípidos, o sea, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Exámenes de función hepática, TGO, TGP principalmente. Para ver lo que es daño renal, es importante que le hagan la relación albúmina, creatinina en orina, que es lo más fácil de hacer. Con una muestra nada más de orina, nosotros vemos esa relación, que lo normal es que sea menos de 30, ¿no? Y con esto hacemos el screening de nefropatía diabética. Siempre pedir creatinina para que no se nos pase por ahí algún problema renal y tengamos que cambiar la medicación. En el caso de los exámenes para tiroides, solamente en pacientes diabéticos tipo 1, ¿no? Recuerda que es una enfermedad autoinmune y el paciente puede tener otras enfermedades autoinmunes. Si está usando vitamina B12, metformina, deberíamos usarle también vitamina B12, ¿no? Eso es principalmente lo que se tiene que pedir en un paciente. Por lo menos en cada visita, cada 6 meses, es lo que se recomendaba. Bueno, el ADA está recomendando esta vez cada año, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el paciente diabético no solamente es glucosa, son varias cosas, como están viendo en el cuadro. Para hacerles recordar las metas de glucosa, de glicosilada, debe ser menos de 7. Y de glucosa en ayunas tiene que ser de 80 a 130. Si el paciente está con una glucosa de ayunas entre 80 y 130 y la glicosilada está menos de 7, no modificamos el tratamiento, continuamos nomás con el mismo medicamento.
Y para el caso de las glucosas postprandiales debe estar menos de 180. Recuerden, por ejemplo, si tienen un paciente que tiene glucosa en ayunas normales, digamos que viene con su examen en 110, pero su glicosilada está en 9, entonces el problema va a estar en las glucosas postprandiales. Por ahí el paciente de repente no está cumpliendo la dieta o hay que cambiar la medicación. Ahora, esta meta que les he dicho de la glicosilada del 7% no es un valor a rajatabla, ¿no? Tienen que tener cuidado con algunos pacientes que son muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de hipoglicemia. Si el riesgo de hipoglicemia es muy alto, entonces no le vamos a pedir al paciente glicosiladas de 7 ni 6.5, puede tolerar 7.5. 8. ¿Y quiénes tienen alto riesgo de hacer hipoglicemia? De todos los pacientes que hemos visto, los pacientes de tercera edad y los pacientes con problemas renales, problemas hepáticos, pacientes que tienen cirrosis hepática, esos son los que tienen mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, a ellos no les vamos a pedir glicosiladas perfectas, porque si no, lo van a lograr a punta de hipoglicemia. Si la hipoglicemia también aumenta el riesgo de mortalidad en el diabético. Si es un diabético que recién estamos diagnosticando, joven, pues les vamos a pedir 7 de glicosilada, de repente 6.5. Pero si es un paciente que ya tiene 20, 30 años de diabetes, tampoco vamos a ser tan estrictos con eso. Igual pasa con la esperanza de vida. Un paciente con 85, 90 años, no le vamos a pedir glicosiladas pues en 7, 6.5, podemos ser un poco más flexibles. Si el paciente tiene muchas comorbilidades, es decir, por ejemplo, es un paciente que ya tiene un problema renal, digamos que ya se infartó, o que tiene retinopatía diabética, tampoco vamos a ser tan estrictos con la glicosilada. Y de todas maneras también tenemos que hablar pues con el mismo paciente, ¿no? Hay pacientes que no quieren unas terapias tan agresivas y también en ese caso podríamos manejar lo de la glicosilada, pero lo ideal es siempre tratar de hablar con el paciente y lograr lo mejor para ellos. Bien, entonces yo creo que ya saben más o menos los mecanismos de acción de cada antidiabético, ¿verdad? ¿Ya han hecho ese repaso? No, doctora. ¿No han hecho los mecanismos de acción? Ya, miren, vamos a mencionar los principales grupos de antidiabéticos orales, ¿ya? Los que más se usan, los más modernos. Ya no vamos a mencionar algunos más antiguos, como la carbosa, eso que ya no se usa por cuenta. Entonces, vamos a empezar con la metformina. La metformina, como han visto mientras hemos estado viendo pacientes, es lo que más usamos para los diabéticos. La metformina es un medicamento bastante antiguo, ya tiene más de 50 años en el mercado, es muy barata y es bastante efectiva. Así que por lo pronto, hasta las guías de este año, lo mejor para el diabético en una primera línea es la dieta, el ejercicio y la metformina. Apenas ustedes encuentran un diabético, se empiezan las tres cosas de frente, ¿no? Eso es lo más importante. La metformina actúa a nivel periférico, mejorando la resistencia a la insulina. Su eficacia, como ven acá, es muy alta, es muy buena. No da hipoglicemias, ¿no? Cada familia de fármacos tiene sus características que tienen que ustedes conocer para ver cuál es lo mejor para el paciente. La metformina no da nada de hipoglicemia, es muy segura, o sea, lo podemos hacer en pacientes de edad avanzada o pacientes que tienen algún riesgo de baja de glucosa, de repente que no comen adecuadamente. Ahora, miren, en cuanto a la baja del peso, y eso es importante que lo sepan, a veces se piensa que la metformina te va a hacer bajar un montón de peso, y no es así. Usualmente es neutral, o te baja a lo mucho 2 o 3 kilos, que es muy poco, ¿no? Entonces, la metformina no está hecha para bajar de peso, ¿no? Está hecha para el control de la diabetes y otras enfermedades. Algo muy importante es que en cada uno de los medicamentos vamos a ver si tienen efectos cardiovasculares o no. ¿Por qué? Y ahora les voy a contar algo importante sobre los fármacos, porque existen un grupo que son las tiazolidonas, en cuyo grupo estaba la rosiglitazona, en la cual se encontró mientras estuvieron consumiendo los pacientes hace años que aumentaba el riesgo de falla cardíaca. Entonces, todos los medicamentos para diabetes tienen que tener estudios para problemas cardiovasculares, ¿no?
En el caso de la metformina, tiene un beneficio muy bueno para evitar los problemas cardiovasculares. Recuerden que el diabético se muere de enfermedad cardiovascular, ¿no? O sea, usualmente el diabético o se muere de un infarto o le da algún SV isquémico o hemorrágico y fallece. Esa es la razón por la que fallecen, ¿no? Entonces, lo bueno de la metformina es que tiene un beneficio a este punto, ¿no? En cuanto a la falla cardíaca, es neutral. Ni lo va a aumentar ni lo va a mejorar. El costo es muy bajo, es por vía oral. Y el otro punto que vamos a ver con cada antidiabético oral es si tiene efectos renales o no. En cuanto a la progresión del problema renal, es neutral. Y recuerden que la metformina no se usa cuando hay tasa de filtración glomerular menor de 30. Si es menor de 30, ya tengo que pensar en otros medicamentos. O sea, olvídense de la metformina cuando hay este problema. ¿Qué efectos adversos tiene? Problemas gastrointestinales y puede haber un déficit de vitamina B12. Básicamente eso. Esto de la metformina se lo tienen que saber muy bien, porque la metformina es la base de tratamiento, ya les he dicho. Entonces, y siempre lo van a usar. Entonces, no se olviden que la dosis máxima es de 3.000 miligramos, o sea, 3 tabletas al día. Y se habla que su mejor eficacia está alrededor de los 2.000 miligramos. O sea, lo ideal sería que todos los pacientes estuvieran en esa dosis, alrededor de esa dosis, ¿no? Pero no todos lo toleran por los efectos gastrointestinales, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos con otros dos que son bastante modernos, los inhibidores de GLT-2 y los análogos GLP-1, que es lo más moderno y lo que está aumentando bastante en las guías de práctica. Los inhibidores de GLT-2 actúan a nivel renal, ¿no? Y en este nivel actúan haciendo que la glucosa salga por la orina, ¿no? Entonces, su eficacia es intermedia, ya no es que baje tanto la glucosa como la metformina. Lo bueno es que no da hipoglicemia y lo otro que vamos a ver sus beneficios es que baja de peso y tiene muy buenos efectos cardiovasculares, o sea, mejoran el riesgo cardiovascular a largo plazo y también mejoran la falla cardíaca. Por lo cual, estos medicamentos, que es la empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, también está indicado en falla cardíaca en pacientes no diabéticos, ¿eh? O sea, también lo usan los cardiólogos. El costo, desgraciadamente, de estos medicamentos es muy alto. Es difícil que un paciente común lo pueda comprar. Se gastarían muchos soles por mes. Es por vía oral. Y el otro efecto que tienen estos medicamentos es que retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica por diabetes, ¿no? Entonces, por eso estos medicamentos son lo más moderno y lo que se está poniendo de moda en estos tiempos. Ahora, en cuanto a las consideraciones de dosis, usualmente no se usan por debajo de 45 o 30 de tasa de filtración glomerular, porque como su mecanismo de acción está en el mismo riñón, eso impide que se pueda hacer un buen efecto. Ahora, los problemas que tenemos que considerar en estos medicamentos, recuerden que son medicamentos nuevos, así que siempre hay que tener en cuenta los efectos que se van encontrando conforme se usan. Si es un paciente nuevo, o sea, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que viene así en la emergencia con glucosas 300, 400, deshidratado, no se deben usar estos medicamentos porque aumenta el riesgo de cetoacidosis diabética, ¿no? Además, existe un riesgo de aumento de fracturas con la canaglifosina, aumento de riesgo de infecciones, porque obviamente va a salir más glucosa por la orina, y eso aumenta el riesgo de infecciones. Hay que tener cuidado en pacientes que tienen problemas de próstata, porque ellos ya de por sí tienen un aumento del riesgo, más la diabetes, más el hecho de que usen estos inhibidores puede ser peligroso. Además de eso, pueden también aumentar el LDL. Así que, y esto más bien es contraproducente para los problemas cardíacos, hay que tener cuidado. Después, el otro grupo que, como les estaba mencionando, es también moderno, son los análogos de GLP-1. El GLP-1 lo que hace es estimular la producción de insulina en el páncreas, ¿no? Esto es a nivel intestinal. Llega el alimento a nivel intestinal y se produce esta hormona. Su eficacia es muy buena, tanto como la de la metformina, no da hipoglicemia, baja de peso, tiene efectos a nivel cardiovascular. Y en cuanto a lo de la falla cardíaca, es neutral. En eso no ayuda mucho.
El costo también es muy alto. Y el detalle es que es inyectable, igual que la insulina, excepto el semaglutide. Pero aquí en el Perú solo tenemos en dos clases, que es el liraglutide y el otro que viene con una insulina mezclada. Entonces, en cuanto a los efectos renales, hay beneficios también en la albuminuria. Entonces, igual con las consideraciones para dosis, cada medicamento tiene su propia tasa de filtración glomerular, ¿no? El problema con estos medicamentos es que pueden aumentar todo lo que son las molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, y algunos pacientes no lo toleran. Además de eso, se ha visto que hay un aumento del cáncer de tiroides y hay que tener cuidado con la pancreatitis, ¿ya? Eso también hay que ir viéndolo en el tiempo, cuánto se va a reportar en estos años de uso. Si el paciente tiene antecedente de pancreatitis o tiene el riesgo, mejor sería no usarlo. Dentro de este grupo de medicamentos que actúan a nivel intestinal están los inhibidores de DPP-4, cuya eficacia es intermedia, no es tan eficaz como metformina. No da hipoglicemia y eso es muy bueno. Es neutral en cuanto a lo que es el peso. Igual es neutral en lo que es los efectos cardiovasculares. Y más bien hay que tener cuidado con la falla cardíaca. Acá hay un medicamento que está todavía en observación para eso, ¿no? Ay, perdón. El costo, por ser igual un medicamento relativamente nuevo, es alto. La administración es vía oral. En cuanto a los, a si ayuda o no en el riñón, es neutral. Y lo bueno de esos inhibidores de DPP-4 es que se pueden usar en pacientes renales, hasta los que están en hemodiálisis podemos usarlos. Entonces, esta es una alternativa en pacientes que están en hemodiálisis. Igual, hay que tener cuidado con los dolores articulares y también con las pancreatitis. Porque igual que los análogos de GLP-1, casi tienen el mismo punto de mecanismo de acción, entonces hay que tener cuidado con ellos. Otros medicamentos un poco más antiguos, tenemos a las teosilinilmetionas, que tienen una alta eficacia, que no causan hipoglicemia, pero que hacen ganar peso al paciente. O sea, el problema es que la mayoría de medicamentos para diabetes no deberían tener este problema, porque a más peso el diabético le va a ir peor. Ahora, en cuanto a los efectos cardiovasculares, aparentemente pioglitazona tendría algún beneficio, pero hay que tomar esto con pinzas. Aumentan el riesgo de falla cardíaca, como les he dicho. El costo es bajo, vía oral, y no nos ayuda en nada en el lado nefrológico. Entonces, por ello, casi estos medicamentos ya no se usan, ¿no? Se han ido retirando del mercado. También se habla mucho de ellos para el tema de estetosis hepática, ¿no? Pero son medicamentos que ya por cuenta están desapareciendo. Las otras que también usamos bastante son las sulfonilurias. Como habrán visto en prácticas, usamos bastante glibenclamida, ¿no? Que es lo que tenemos en salud. Pero existen otras más modernas, como glimepiride. La glimepiride, la dosis máxima es de 8 miligramos y de la glibenclamida es de 15 miligramos. Entonces, son muy eficaces, eso sí. Bajan rápidamente la glucosa, son muy buenos para eso. En cuanto al riesgo de hipoglicemia, pues sí, hay un riesgo muy marcado de hipoglicemia, por eso hay que tener mucho cuidado en pacientes de tercera edad. Porque si aumentan mucho la dosis, existe el riesgo de que hagan hipoglicemias y es peligroso para ellos. También aumenta de peso, hay que tener cuidado con eso. Es neutral en cuanto a los efectos cardiovasculares, en cuanto a la falla cardíaca. Es barata, es un medicamento barato, que es por vía oral, pero no nos ayuda ni en el riñón ni en el corazón. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Porque el problema de sulfonilurias es que son muy antiguas, pero no tienen tantos estudios de seguridad cardiovascular. Igual no se ha visto en todos estos años que hubiera un aumento de los problemas cardíacos, ¿no? Y por último, el otro medicamento que usamos para la diabetes es la insulina, que es altamente eficaz, que da hipoglicemias, te hace ganar de peso. Pero recuerden que la insulina es lo más eficaz que podemos encontrar. En un paciente que no controla con antidiabéticos orales, tiene que usar insulina, ¿no?
Ahora vamos a ver algunos esquemas terapéuticos para ver cómo se puede dar el tratamiento para diabetes. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta de lo que hemos visto, porque son bastantes datos. ¿Todo claro? ¿O alguna duda por ahí? Ya, entonces, como les estaba mencionando, cuando ustedes encuentran un paciente diabético y su hemoglobina glicosilada es menos de 9, hay que empezar de frente ya con metformina, dieta, ejercicio, ¿ya? Si la glicosilada es igual o mayor a 9, podríamos ya considerar que sea una terapia doble, o sea, dos antidiabéticos orales. Y cuando la glicosilada es más de 10 o más de 300 con síntomas, en realidad deberíamos considerar lo que es insulina, ¿no? Esto no es absoluto, habría que ver cada paciente. Entonces, digamos que empezamos con monoterapia, como hemos dicho, cambios del estilo de vida más metformina. En 3 meses hay que ver cómo va su hemoglobina glicosilada. Si no llega a esta meta, ya empezamos con una terapia dual. Le aumentamos a la metformina cualquiera de los otros medicamentos que hemos visto. Si teniendo esta terapia dual no hay una mejoría del tratamiento, podemos agregar un tercer agente, un tercer antidiabético oral, ¿ya? El orden en que debemos aumentarlo va a depender de la comorbilidad del paciente. Ahorita vamos a ver. Y si teniendo triple terapia, o sea, metformina, con 2 otras pastillas, no logra los metas, ya hay que empezar terapia inyectable, ¿no? Y para esto, ¿cómo vamos a empezar lo de la insulina en un paciente? Y esto es importante. Esto es, cada indicación de insulina es diferente. Esta es la indicación de insulina en un paciente que ya está usando antidiabéticos orales y no ha logrado controlar. Podemos empezar con 10 unidades por día de una insulina de acción prolongada o el equivalente de 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día. Y cada cierto tiempo vamos aumentando las unidades hasta lograr el control, ¿no? En líneas generales, si con una dosis de insulina uno no llega a controlar la glicosilada, lo que tenemos que hacer es o agregamos otro inyectable, que sería un GLP-1, como estamos viendo acá, o agregamos una insulina de acción rápida a la comida más copiosa del día. Y en rápida estamos hablando de cristalina, lispro o aspar. O hacemos premezclas, ¿no? Pero la idea es que tenemos que hacer algo más para controlar las glucosas postprandiales. Si con una dosis de insulina basal más una en su comida principal el paciente no logra controlarse, hay que aumentar hasta llegar a un punto en el que el paciente se coloca una insulina basal y hasta 3 veces más en cada comida un poquito de cristalina. Y eso es como si fuera un diabético tipo 1. Entonces, es importante que, de acuerdo a lo que yo les he mencionado de los antidiabéticos orales, ustedes elijan qué medicamento es el mejor para el paciente. Por regla general, ustedes siempre van a empezar con metformina, dieta, ejercicio. Pero si el paciente necesita otro medicamento más, hay que ver qué más tiene el paciente. Si el paciente tiene el antecedente de alguna enfermedad cardiovascular, si se ha infartado, ha tenido un SV isquémico, ha tenido amputación por insuficiencia hepática periférica, lo ideal es usar un análogo de GLP-1 o un inhibidor de GLT-2, ¿no? Igual pasa si el paciente tiene falla cardíaca o tiene problemas renales, digamos un paciente que está con proteinuria, algo de eso, mejor es empezarle un inhibidor de GLT-2, ¿no? Igual pasa si queremos minimizar lo más que se pueda la hipoglucemia. Entonces, por eso cada paciente es diferente. Si es un paciente de 80 años que con metformina no controla, lo ideal es elegir un medicamento que no le dé hipoglucemias y que sea práctico para él. Entonces, en ese caso tenemos los inhibidores de PP4 que no dan hipoglucemia. Podrían ser los análogos de GLP-1, pero el problema es que es inyectable. A algunos pacientes no les gusta. Podría ser un inhibidor de GLT-2.
Pero recuerden que hay que tener cuidado con las infecciones. O sea, un paciente con problemas de próstata y eso, no podríamos usarla. Y yo, como les digo, ya no se recomienda tanto la citiazolina de iones. Así que esto de repente ya deberíamos eliminarlo. Entonces, cada paciente tiene que tener un tratamiento de acuerdo a sus condiciones, ¿no? No es que tengamos que inventar algún medicamento nuevo, todo ya está casi dicho. Solamente que tienen que saber, básicamente, qué es lo que necesita el paciente. Uh-huh. A ver. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto? Porque eso es importante que ustedes también lo memoricen en realidad. Claro, o sea, es importante la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada cada 3 meses. Y si tu paciente no está llegando a la meta, agregar otro medicamento. O ver qué está pasando, ¿no? A veces los pacientes no están cumpliendo la dieta y por eso no llegan a metas. Pero lo importante es hacer algo más. O sea, no hay que dejarlo así nomás al paciente. Uh-huh. ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna cosa que les haya quedado de duda de las prácticas? Porque como desgraciadamente a veces en las prácticas no se alcanza el tiempo como para solucionar todas las dudas. Creo que nada más, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí. Buenas noches, doctora. Disculpe, tenía una consulta acerca de nuestro paciente de la 18C. Tenía hipotensión, doctora. Y era también hipertenso, según lo que nos dijo el paciente. Entonces, estaba con medicación de metformina y no sabía si habría un cambio de tratamiento en el paciente o también continuaría con su metformina, doctora. Ya. Se estabilizar. Ya. A En el caso del paciente de 18C, es un paciente que viene con las glucosas bien descompensadas, glucosas altas, con baja de peso. Entonces, cuando el paciente está así, con baja de peso, tiene que usar insulina. Probablemente vaya a tener que usar insulina siempre. De repente, en algún momento le podemos agregar algo de metformina, pero recuerden que la metformina les puede bajar un poco de peso. Entonces, en pacientes que están así desnutridos, usar metformina muy pronto no está tan indicado. Probablemente le volvamos a indicar en 3 o 4 meses. Lo de la presión, que estaba un poco baja, habría que ver, porque estaba bien deshidratada. De repente lo único que necesita es seguir hidratándolo. Por eso es probablemente la hipotensión. Uh-huh. Gracias, doctora. Listo. Bueno, ese ha sido un repaso rápido de lo que es tratamiento de diabetes, antidiabéticos. Igual cualquier duda que tengan, pues ya lo solucionamos la siguiente semana, pero es importante que se aprendan bien cada antidiabético oral y cuáles son sus beneficios para que cuando tengamos pacientes, ustedes puedan ir haciendo el ejercicio mental de qué se le puede añadir o cuál sería lo ideal, ¿no? ¿Ya? Listo, creo que no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra duda. Ya, a ver, veamos. Ya, ahora vamos a ver. Dice, paciente varón de 65 años, antecedente de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 20 años, en tratamiento con metformina cada 12, libenclamida cada 8, desde hace 10 años. Ya, acude a consulta de endocrino por presentar episodios de mareo, desorientación, sudoración fría por las noches desde hace 4 meses. También refiere a aumento de peso, hinchazón de pierna desde hace 3 meses y desde hace una semana disminución del flujo urinario, con disminución del chorro miccional, hiporexia, náuseas y episodios de vómitos postprandiales tardíos. Bueno, hasta ahí, ¿a ustedes qué les parece? ¿De qué estarían sospechando? Porque miren, dice
sudoración fría por las noches. Eso es algo importante. ¿Qué piensan? Sí, es un síntoma muy clásico de hipoglicemia, ¿no? Eso es lo que les decía. El problema con la glibenclamida es que existe alto riesgo de hipoglicemia, peor si el paciente está cursando con otras cosas. O sea, bueno, aumento de peso, hinchazón de piernas, puede ser un problema renal. Es altamente probable que sea así. Vamos a ver el resto. Presión de 90 sobre 60, frecuencia cardíaca 105, peso total 98 y peso previo hace 4 meses 87. Se evidencia edema en ambos miembros inferiores con fobia positiva, palidez generalizada, disminución de fuerza al levantarse, no hay cianosis, no hay histericia. Tiene estertores crepitantes en tercio inferior bilateral, ¿no? ¿Qué piensan de eso? Son bilaterales, pero no estamos pensando en infección ni nada. Un problema renal, doctora. Claro, ¿no? Entonces son crepitantes. O es algún problema de falla cardíaca o es algún problema renal. Despierto, orientado, pérdida de la sensibilidad en toda la planta del pie sin otra alteración. Pero hay pérdida de sensibilidad. Estamos hablando de un diabético que puede tener bastantes manifestaciones tardías, ¿no? ¿Te han pasado algo más, Kevin? ¿Tiene exámenes, algo? Solo está bien. Ya, miren, o sea, el plan de trabajo aquí con el paciente, ¿qué diagnóstico se plantearían? Primero, esto probablemente sea una diabetes descompensada. Habría que ver si tiene un problema renal. Hay que descartar enfermedad renal crónica. Y también descartar hipoglicemia. Entonces, hay que pedir los exámenes que habíamos solicitado. Les había mencionado glucosa, creatinina, relación albúmina y creatinina o proteinuria en orina 24 horas. Creatinina, albúmina sérica, perfil lipídico. Y ver, porque si el paciente está presentando hipoglicemias, hay que cambiarle la medicación. Por ejemplo, digamos que si a este paciente le sale una glicosilada de 10, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien que se anime a dar alguna...? Sí, doctora, se le podría dar insulina, como dicen, claro, ¿no?, en ese momento. Ese sería lo ideal. Miren que este paciente ya está con metformina casi a dosis tope y glibenclamida también a dosis tope y está haciendo hipoglicemias. Si está con el problema renal, habría que ver su creatinina. Si la depuración está a menos de 30, hay que pasarlo totalmente a insulina. Pero como les digo, habría que ver... Porque de todas maneras, si la glicosilada no estaría tan alta, pero tiene problema renal, de repente podríamos intentar con inhibidores de SGLT2.